Hola amigos, continuamos con el curso Cómo crear clases online con Classroom. Este es el video número 11 y hoy hablaremos sobre cómo resolver el examen que hemos elaborado en el video anterior. ¿Sí? Para eso nosotros tenemos que ingresar, por supuesto, como lo haría un estudiante. Si ustedes quieren resolver este examen y quieren ser partícipes justamente de este curso, les invitamos a que puedan unirse a través de este código. ¿Sí? Este es el código para que puedan unirse ustedes libremente y poder ser partícipes de este curso que estamos desarrollando. ¿Sí? Por supuesto, para resolver, como anunciábamos, para resolver el examen, yo tengo que identificarme como un estudiante, ¿no es cierto? Acá yo tengo ya abierto una cuenta, mi cuenta donde yo estoy registrado en el curso como estudiante. ¿Sí? En este caso, nosotros como profesores debemos orientar cómo tiene que resolver el examen o las actividades dentro del aula virtual. Entonces, en este caso, el estudiante siempre tiene que dirigirse a la parte superior de su correo electrónico, de Gmail, y buscar en las aplicaciones de Google la aplicación Classroom, ¿sí? Entonces, una vez que abra, ingresamos al curso. Muy bien, acá ya estamos dentro del curso, la computadora como herramienta educativa. El estudiante, para encontrar la evaluación, tiene que dirigirse a la parte central, en la pestaña Trabajo de clase. Muy bien, acá ya encontramos el segmento Evaluación. ¿Sí? Si hacemos un clic, se desliza y podemos encontrar acá ya el examen. Pero en este caso lo vamos a resolver desde un celular, pues la mayoría de los estudiantes posee uno de estos dispositivos y por lo tanto va a ser un poco más fácil para que ellos puedan resolver. Pero en este caso lo vamos a resolver desde un celular. Comúnmente nuestros estudiantes utilizan una tablet o un dispositivo móvil, ¿sí? En este caso es de mucha ventaja utilizar este tipo de herramientas, ¿sí? Voy a actualizar simplemente este espacio, trabajos. Y enseguida va a aparecer... Muy bien, acá ya tenemos la opción de evaluación, esta sección de evaluación. Haciendo un clic, puedo ingresar, ¿sí? Acá dice examen de la computadora como herramienta educativa. Bien. Acá inclusive indica sobre cuántos puntos es. Haciendo un clic. Muy bien, acá ya me encuentro en la evaluación, en el formulario de la evaluación. ¿Sí? Después del título encontramos un mensaje. Dice, el nombre y la fotografía asociados a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas los archivos y envíes este formulario. En este caso está diciendo que estoy respondiendo con este correo electrónico. ¿Sí? Y si estoy haciendo desde otro correo, entonces podría cambiar. Tendría que cambiar la cuenta. En este caso voy a ingresar todo lo que me está pidiendo. ¿Sí? Aquí ya tengo la opción de escoger ese correo. Luego los datos personales. Puedo indicar primero el nombre. Perfecto. El número de lista. Digamos que soy el número 4. 4, perfecto. El correo electrónico me voy a inventar en este caso para hacerlo un poquito más rápido. Perfecto. Muy bien, voy a hacer clic en siguiente. Muy bien, ahora sí, ya estamos en la segunda sección del examen. Y acá tenemos esta opción, con asterisco, también en la anterior sección lo hemos observado, pero no he podido aclarar esto. Esta opción de asterisco obligatorio significa que si observamos este asterisco en las preguntas, significa que son obligatorias, ¿sí? Es decir, no podemos pasar. En este caso, la primera pregunta que me sale a mí es, sube la infografía realizada anteriormente, ¿sí? Y no tiene el asterisco propiamente. Entonces podría yo pasar esta respuesta y no resolver, ¿no? Porque no es obligatorio. Sin embargo, nosotros podríamos añadir el archivo acá desde nuestro dispositivo. Eso no lo vamos a hacer ahora. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Dice, ¿quién es el creador de Microsoft? Acá hay una indicación que el profesor ha escrito. Dice, escribe simplemente el nombre y apellido. Acá observamos a Bill Gates y obviamente escribiríamos... Bill Gates, ¿sí? Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Analiza la siguiente frase. Acá observamos una frase donde nos habla de que los humanos no nos podemos comparar con la computadora porque somos la computadora perfecta, ¿sí? Entonces acá podría ser
mi análisis, escribir mi análisis. Muy bien, hasta ahí voy a escribir. Sin embargo, obviamente podríamos escribir mucho más, ¿no es cierto? Ahí voy a, lo voy a dejar. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Dice, empareja la relación de los siguientes conceptos. Hardware y software, ¿sí? ¿Cuál es la relación? ¿Hardware tiene que ver con sistema operativo? No. ¿Con el teclado? Sí. Luego tenemos software. Tiene que ver con sistema operativo, tiene que ver con Photoshop. ¿Sí? Con Photoshop. Podremos ir recorriendo un poco. Hardware todavía tiene que ver con el mouse. Y software con Microsoft. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Y finalmente la memoria RAM tiene que ver con hardware. Y el microprocesador también con hardware. Muy bien. Así estamos resolviendo las preguntas. Luego nos tocó esta que dice que vale 15 puntos. ¿Quién fue el creador de los siguientes sistemas operativos? Steven Jobs creó iOS. Perfecto. Bill Gates creó Windows. Linus Benedict creó a Linux propiamente. Perfecto. Vamos a continuar. Microsoft desarrolla los siguientes productos. Por ejemplo, desarrolla Office. Me voy a equivocar a propósito. Y voy a decir Android más. Perfecto. Selecciona las partes externas de la computadora que se visualiza en la imagen. Aquí observamos la imagen y podemos visualizar al teclado, al micrófono, al case, a la pantalla, los parlantes y auriculares. Perfecto. ¿Qué tanto te gustó el curso? Indica acá. ¿Sí? Esta es la pregunta de escala que hemos elaborado. Voy a decirle que me gustó un 9. ¿Sí? Perfecto. Esta es una escala valorativa. Recuerden que no tiene asignación de puntaje porque es bastante subjetiva, ¿no es cierto? ¿Cuál es la hora ideal para utilizar la computadora? Yo podría poner, por ejemplo, entre las 9 y entre las 9 y 30, por ejemplo. Perfecto. ¿Cuándo fue lanzado oficialmente la primera versión de Windows? El año que fue lanzado en cuestión de días, por ejemplo, es el 20. El mes vamos a poner el 11. Posteriormente tenemos la siguiente pregunta es, ¿el sistema numérico que utiliza la computadora para funcionar es? Seleccionamos, esta opción es deslizable, se desliza y utiliza el sistema binario. Perfecto. El monitor es el principal dispositivo de salida de una computadora ya que gracias a él podemos observar la información. Claro que sí, es verdadero. El hardware es, voy a seleccionar esto, vamos a equivocarnos, esto vamos a poner. Perfecto. Una vez que nosotros hemos terminado, el estudiante ha terminado, hacemos clic en la opción de enviar. Clic en enviar. Perfecto. Una vez que enviamos, nos aparece esta opción. Dice ver puntuación. ¿Sí? Entonces, hacemos un clic acá y podemos observar acá que yo efectivamente he sacado 61 puntos sobre 120. ¿120 por qué? Estaba calculado para 100, ¿recuerdan? Hemos añadido una última pregunta donde podíamos subir un archivo, ¿recuerdan? Entonces a este le hemos asignado 20 puntos. Por ese motivo salió como 61 sobre 120. Por ese motivo. Y abajo podríamos ver una retroalimentación de todo lo que hemos resuelto, ¿sí? En este caso recuerden que hemos desactivado que el estudiante pueda ver cuáles han sido las respuestas correctas y cuáles han sido las respuestas incorrectas. Por ese motivo, en este caso no sale cuáles son las correctas y las incorrectas, simplemente lo que hemos resuelto, ¿sí? Entonces, de esta forma el estudiante también va a poder resolver el examen. Lo único que le falta al estudiante es ir nuevamente a Classroom. A Classroom. En esta sección va a la opción de trabajo y hace clic en la opción marcar como completada. Haciendo un clic acá, dice no adjuntaste ningún archivo de evaluación de computadora como herramienta educativa. Esto lo vamos a dejar así y marcar como completada.
Perfecto. Ya está entregada la tarea. Y si volvemos al profesor, nos vamos a ir a la opción del profesor. Bien. Efectivamente, acá podemos verificar de que un estudiante ha presentado la tarea. Hacemos un clic y acá está el examen del estudiante. Bien, hasta aquí hemos visto cómo un estudiante debe resolver un examen. Ya sea preguntas abiertas, como aquellas que pueden ser de análisis o de complementación, o preguntas cerradas, aquellas con opciones múltiples o emparejamiento. En realidad, todas aquellas preguntas que hemos ido viendo a lo largo del video número 10. Y por supuesto, esto todavía no termina aún, y les invitamos a seguirnos en el próximo video donde estaremos resolviendo este examen, ¿sí? Especialmente aquellas preguntas que no han sido evaluadas automáticamente, ¿sí? Aquellas preguntas que tienen que ver con la revisión manual de un profesor. Entonces, en el siguiente video estaremos hablando sobre la resolución de un examen en Classroom, por supuesto utilizando los formularios de Google. Y para despedirme, me gustaría invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook, denle un me gusta a nuestra página Educatic. Y por supuesto, en YouTube, suscríbanse a nuestro canal haciendo un clic en esta opción de suscribirse y activando la campanita de notificaciones para que ustedes reciban las notificaciones correspondientes cuando subamos nuevos materiales. Y también les invitamos a que visiten nuestra página web www.educatic.xyz. Y por supuesto, si ustedes quieren descargar los videos que estamos subiendo, también pueden incluirse a nuestro grupo en Telegram. Nos encuentran con @educatic en línea, donde ustedes podrán encontrar todos los videos para descargar directamente en sus dispositivos. Eso es todo, amigos. Hasta la próxima.